La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, envió otra recomendación al Tribunal Electoral. Esto por los jueces que han estado emitiendo, pues, suspensiones, que han enviado notificaciones, para que por favor detengan ya ese proceso porque no lo pueden realizar. Claro que lo pueden realizar. Está en las facultades del INE realizar todo lo que ya arrancó con el proceso electoral. El INE tiene facultades y los jueces no tienen ninguna jurisdicción sobre el Instituto Nacional Electoral. Así lo comentó la misma Guadalupe Tadei Zavala, que envió esta petición al Tribunal Electoral para solicitar que a través de ese tribunal, que es el único que puede intervenir en procesos electorales, se le notifique a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a todo el Poder Judicial, que los jueces no tienen ninguna jurisdicción en lo que son las tareas de un instituto electoral que está validado constitucionalmente. Lleva el mensaje directo a Norma Piña y los ministros, obviamente. Sin embargo, bueno, pues no han parado los amparos, no cesan los amparos, no se detienen. Y a pesar de que Guadalupe Tadei Zavala también notificó al Tribunal Electoral que hay un evidente conflicto de interés, dado que son los mismos jueces que van a ser despedidos, los que están inconformes y los que interponen estos amparos. Ha quedado claro que no entienden la dinámica del proceso electoral. No, sí la entienden. Lo que pasa es que Guadalupe Tadei, de una manera clara y pues clara y precisa, establece que este tipo de juzgados no tienen jurisdicción alguna y no tienen competencia en materia electoral. En todo caso, podría haber alguna sugerencia o alguna indicación por parte del Tribunal Electoral, pero no, nadie puede tener este proceso que es constitucional. Los juzgados carecen de competencia en materia electoral, dice Guadalupe Tadei. El órgano electoral busca tumbar así las 20 suspensiones provisionales dictadas por el Poder Judicial de la Federación para frenar el proceso electoral de ministros, jueces federales y magistrados. El INE busca tumbar las 20 suspensiones provisionales, bueno, que son provisionales, sobre la elección de jueces federales, magistrados, ministros, bajo el argumento de que estas medidas constituyen una invasión de atribuciones de parte de juzgados que carecen de competencia en materia electoral. De acuerdo con una copia del juicio electoral que el INE presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para obtener una protección provisional en contra de las suspensiones en poder de esta redacción, los juzgadores no tienen la facultad de emitir decisiones, ya que la materia electoral le compete exclusivamente al Tribunal Electoral. Por esta razón, el INE sostuvo que resultaría ineficaz, frívolo y ocioso presentar juicios de amparo ante los juzgados. En atención a la naturaleza precautoria de este tipo de medidas, se considera que se requiere una acción ejecutiva inmediata y eficaz. Exhortó el INE e instó en que, dada la urgente resolución y a la brevedad posible de dictar sentencia, en lo que se revoquen de forma lisa y llana los acuerdos controvertidos. El área jurídica del INE también alegó que los juzgados y sus titulares tienen conflicto de interés, y esto es muy evidente, pues negar un potencial amparo les permitiría conservar los cargos que actualmente, en detrimento del derecho de la ciudadanía de base constitucional a participar de un proceso comicial para elegirlos de forma directa. En el escrito de 103 cuartillas, el INE acusó a los jueces de haber omitido la notoria causa de improcedencia, por lo que pidió al Tribunal Electoral revocar de forma lisa y llana los acuerdos suspensivos controvertidos. Esto para poder continuar con su mandato constitucional respecto a la organización del proceso electoral extraordinario 2024-2025, que culminará con las elecciones de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de circuito, jueces e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial el próximo 1 de junio. Bajo estos criterios, el INE establece que no hay materia por parte de los juzgados, de magistrados, de jueces de distrito, magistrados de distrito y toda esa gama de burocracia dorada que se ha enquistado en el poder y que se niegan a abandonarlo. Guadalupe Tadei habría ya señalado que en el arranque de este proceso electoral que no hay competencia para que ellos dejen de realizar el trabajo encomendado de acuerdo
a un mandato constitucional. Y ya incluso se sabe cuánto podría costar, alrededor de 5,000 millones de pesos que saldrían expresamente de los mismos fideicomisos que ya no tiene el Poder Judicial, sino que están en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de acuerdo a la ley. Esto dijo Guadalupe Tadei. INE, estamos listos para arrancar con estas actividades, ya que contamos con el respaldo de años de experiencia y un sólido reconocimiento internacional. Nos hemos ganado la confianza de millones de mexicanos y mexicanos con la calidad de nuestras elecciones. Mexicano, autónoma por disposición de la propia Constitución y especializada en elecciones, cuenta con los conocimientos, la experiencia y sobre todo el personal cualificado necesario para que este proceso electivo se desarrolle adecuadamente. Que no quepan dudas, lo haremos con el compromiso institucional y la lealtad constitucional de siempre. El modelo que por años hemos estudiado en las aulas ha cambiado y así pues lo ha dispuesto el Legislativo Federal a iniciativa del Ejecutivo y corresponde a esta autoridad prever todo lo necesario para que la ciudadanía pueda acudir a las urnas el primer domingo de junio del 2025 y elegir así diversos cargos del Poder Judicial mediante sufragio. Bueno, esto es parte de lo que han dicho integrantes del Consejo General del INE, donde está claro el mandato del pueblo. Es una hay una gran diferencia entre lo que es concretamente lo que es una iniciativa de ley y una ley ya en la materia y que ha generado incluso conflictos. Guadalupe Tadei Zavala dice, aquí lo que digan los jueces, ¿no? Ni lo que digan los ministros, porque no es materia de ellos. No estamos sujetos a ninguna autoridad jurisdiccional de materia civil o penal. Somos un instituto nacional electoral que se dedica a esto. Ahora, en el aspecto de cómo y qué es lo que se va a elegir, en su momento la asesora jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, pues señaló lo que se va a votar el 1 de junio de 2024-2025 en este proceso electoral. Está muy claro. Votaremos por mayoría y por voto directo de la ciudadanía. ¿Cuándo vamos a elegir hacer esta elección? El primero de junio, el primero de junio del 2025. ¿A quién vamos a elegir en el país? Vamos a elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a magistrados del Tribunal Electoral, esta vez los que se encuentran vacantes, a los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, a los magistrados de los tribunales colegiados de circuito y tribunales colegiados de apelación, a los jueces integrantes de los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación y personas magistradas y jueces de los poderes judiciales estatales cuando las legislaturas estatales hayan armonizado sus constituciones, pero serán en la misma elección de junio del próximo año. Bueno, ahí tiene usted lo que señaló Ernestina Godoy. En ese contexto, obviamente, hay las posturas naturales. Algunos se sienten agraviados, como Ciro Gómez Leyva y Arturo Saldívar, que a estos jueces no les interesa para nada el pueblo, les interesan sus percepciones. Sí, hay uno que especialmente estuvo y ha estado muy visceral. Juan Luis González Alcántara Carrancá, que ha estado defendiendo esto, no sé cómo lo vaya a sostener, pero él ha dicho que sí pueden detener esa iniciativa de ley. ¡Qué tonterías! No pueden intervenir en el INE, ¿qué no les queda claro? Pero bueno, esto ha dicho este personaje. En que diversas personas impartidoras de justicia federal solicitan a este tribunal pleno ejercer una especie de control constitucional respecto de la reforma judicial, sí pueden ser procesadas y tramitadas con base en la fracción 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Aunado al anterior, me parece que la línea jurisprudencial que se afirma en el proyecto no es del todo completa, ni mucho menos que el debate sobre la posibilidad de someter a control constitucional las reformas del texto fundamental se encuentre cerrado en definitiva. Por ejemplo, en el amparo en revisión 1334 de 1998, también conocido como Amparo Camacho, esta Suprema Corte se pronunció a favor de la posibilidad de someter a control constitucional las reformas al texto fundamental por vicios procedimentales. Bueno, ahora tendría que explicar cuáles son los vicios procedimentales que han encontrado, porque no hay ni uno solo. Está seguido todo el proceso, desde la iniciativa de ley, la votación en la Cámara de Diputados, la votación en la Cámara de Senadores, la revisión incluso, una vez que se agota la instancia del Poder Legislativo, pasa a las legislaturas locales. 24 estados votaron a favor, y ante eso, bueno, y luego sesionó la Cámara de Senadores para documentar cuáles estados, congresos locales, habían aprobado la reforma, 24 en total. Se transfiere a la Cámara de Diputados como Cámara Revisora, se toman los datos también y se declara válido. Se envía a la titular del poder, en ese caso, se envió al titular del Poder Ejecutivo, y el 16 de septiembre se publica en el Diario Oficial de la Federación. Empieza a haber problemas con estos personajes del Poder Judicial, porque los abogados pues ya piden, oigan, ya paren de este cuento. Eso no lo han tomado en cuenta, ¿eh? Más allá de lo que Guadalupe Taddei les ratifica, no tienen jurisdicción para trabajar en esto. Recordemos que hay un amparo de 2,000 abogados del país para ya frenar al Poder Judicial y que los lleven a juicio político, es lo que han solicitado. Los licenciados sufren ya por el paro del Poder Judicial, y de esto no habla nadie. ¿Por qué no habla? Pues no les conviene, ¿verdad? No les conviene. Pero eso es lo que está pasando. Litigantes particulares, claro. Ustedes ya tienen un sueldo. Que se los quiten, que renuncien a su salario mientras estén en paro. Claro, que exactamente. Su salario. ¿Por qué no nos pasaron? Pero nosotros, ¿de qué? Además, esta cuestión de que ¿de qué vamos a vivir nosotros? El tribunal se volvió un asco. Todo cobran, nos cobran todo. O sea, baños supermanos, sin agua. De protestar. Que a ustedes como justiciables le cuesta la justicia, no es gratuita. Exactamente. O sea, ¿eso por qué no lo alegan? Como no son sus intereses, ay, si no les importa. No podemos alegar algo que todavía no sucede. ¿Quieren impugnar una ley? Déjenos pasar, queremos trabajar. O sea, ¿cómo vas a parar algo legislativo? No está ni en la Constitución. Como dice, ya eligieron de manera democrática al presidente. Claro, entonces a los diputados y senadores. ¿Los jueces entonces ahora y los magistrados? ¿Y el pueblo entonces no vale? Dicen que legislan, dicen que... Pero eso sí, están en paro, emitieron dos amparos y se supone que están en paro. O están en paro o no están en paro. O sea, nada más porque eso sí les convenía, ahí sí ejercen derecho, ¿no? Bueno, esto es hasta donde ha llegado al día de hoy esa situación, y que pues obviamente es del conocimiento del Instituto Nacional Electoral, que ahí no tiene jurisdicción, pero ahí los abogados dicen, oigan, pues ya dejen trabajar, ustedes sí trabajan para emitir amparos, pero no trabajan para nosotros, no nos dejan laborar, nos están perjudicando, obvio, esto tendrá consecuencias, incluso de denuncias por parte de litigantes, de abogados a los que no se les permite realizar su trabajo. Está calientito todo esto y creo que va a tronar en cualquier momento. Ya es mucho tiempo, creo que ese diálogo en el Senado de la República tiene que dar paso a la prudencia y a la legalidad. Si es que no quieren terminar en un juicio político o quizás con incluso con responsabilidades de tipo penal, que también han incurrido en ellas.